agradecerles por este tiempo que nos están regalando para escucharnos. Mi nombre es Leandro Bernadó, como dijo Gabriela, y junto a Francisco Fontán formamos un grupo de estudio bajo el nombre de Full Bonding, donde damos cursos con workshop y teoría de lo que es la odontología adhesiva, todas las ramas que hoy esto incluye. Aquí les dejo el QR para aquellos que nos quieran seguir a las redes, en las redes, sobre todo en Instagram, donde subimos casos clínicos, publicamos la fecha de los cursos y, bueno, si queda alguna duda, nos quieren preguntar algo puntual a través del mensaje privado, también lo pueden hacer. Así que les dejo ahí el Instagram de nosotros dos y de Full Bonding. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Por supuesto que va a tener que ver con lo que es la odontología adhesiva. Nosotros hoy queremos hacer mucho hincapié en cómo poder proceder o cómo ver a la odontología adhesiva actualmente. Si bien muchos de ustedes seguramente ya lo practican, la utilizan, creemos fuertemente que para poder tener éxito clínico con este tipo de procedimientos, y éxito clínico me refiero a no tener sensibilidad postoperatoria, que las restauraciones duren a largo plazo, no tener filtración marginal en el corto plazo, o que no se despeguen, no se fracture la pieza dentaria porque esa restauración no está bien adherida. Los protocolos para poder hacer un correcto procedimiento es fundamental. Todas estas técnicas son muy operador dependiente, muy dentista dependiente, por lo tanto, a lo largo de la charla le vamos a hacer hincapié en los pasos que nosotros consideramos fundamentales para no cometer errores, no sumar errores a la técnica. ¿Y por qué odontología adhesiva? Bueno, ya la adhesión modificó nuestra práctica diaria cuando hablamos de restauraciones parciales directas, ¿no? La odontología diaria de todos los días, donde dejamos de utilizar este tipo de materiales como las aleaciones metálicas, la amalgama dental, donde la misma necesitaba para mantenerse en su sitio, mantenerse en la pieza dentaria, que yo tenga que hacer una preparación, que tenga que buscar cierta planimetría. Y eso trae como consecuencia el desgaste innecesario de tejido quizás sano, de estructura dentaria sana. Y sabemos que a medida que vamos desgastando el diente, lo vamos desconectando rebordes marginales, cúspides, vestibulares linguales, y eso aleja a la pieza dentaria a un comportamiento biológico normal, lo aleja de un diente intacto. Entonces nosotros con la odontología adhesiva lo que buscamos es principalmente no desgastar diente, no necesitamos anclaje mecánico, entonces somos conservadores, y después restaurar la pieza dentaria con materiales, no solamente que sean, si se quiere, más lindos, sino que se comporten similar a la pieza dentaria. O sea, poder acercarme a un comportamiento biomecánico parecido a un diente intacto, para que después no tenga fracturas ni ningún tipo de problemas, y que el efecto, o mejor dicho, el binomio diente-restauración actúe como un solo cuerpo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el efecto monobloque. Para que eso se lleve a cabo, esta restauración de composite tiene que estar bien adherida al sustrato dentario. Tiene que lograr reconectar estructuras. Y para eso tengo que hacer una muy buena capa adhesiva. Ahora, la adhesión no es solamente para hacer restauraciones directas. Hoy también está pensado todo el mismo protocolo, todos los mismos pasos para hacer algo indirecto. Sobre todo en aquellas piezas donde tienen un gran compromiso estructural, como esta raíz que vemos de este premolar, donde quizás antes pensábamos en un anclaje intrarradicular para poder luego colgar ahí una corona. O sea, pensábamos siempre en lo que es la retención macromecánica. Y en realidad esta pieza no necesita que yo la siga desgastando. Tengo que empezar a respetar los tejidos dentarios. Por supuesto que vamos a eliminar caries y tejido que no sea sano, pero lo voy a hacer de manera controlada. Y si vamos a hacer una restauración de tipo indirecta y lo dividimos en dos sesiones, si no hacemos tratamientos de tipo chairside, o sea que el mismo día podamos fresar y hacer la restauración y fijarla, podemos hacer en una primera sesión modificar el sustrato, reconectar el remanente dentario y devolver el tejido interno, que en este caso sería la dentina. O sea que en la primera sesión voy a hacer adhesión y es donde tengo que poner todas las herramientas y todo mi empeño para hacer un buen protocolo adhesivo. Y en una segunda instancia, en una segunda sesión, tendré que hacer la fijación de mi restauración indirecta sobre ese sustrato dental. Esa restauración podrá ser de resina, podrá ser de cerámica, el material restaurador con el que mejor se lleve el operador, el odontólogo, y sepa manipular y manejar desde ya. Pero lo que quiero que quede claro es que estos procedimientos adhesivos pueden ser llevados a cabo para hacer una restauración directa como indirecta. No solamente en el sector posterior, sino también en el sector anterior. ¿Sí? Como en este caso, donde eliminamos esos anclajes intrarradiculares metálicos, y si yo no quiero seguir desgastando diente y quiero reconectar estructura dentaria, tengo que pensar en adhesión. ¿Sí? Vean aquí cómo sacamos un perno y todo ese tejido dentario que ya estaba tallado no lo vuelvo a desgastar. Y finalmente la aplicación de esa restauración. Entonces, ¿sobre qué superficies trabajamos los odontólogos cuando hacemos adhesión? Bueno, básicamente sobre esmalte y dentina. Cuando vamos a hacer adhesión a esmalte, netamente esmalte, y el ejemplo sería la fijación de una carilla donde no expuse dentina, tipo lente de contacto, donde hago una preparación muy suave, y tengo que hacer adhesión a esmalte, voy a tratar o voy a tener que realizar tres pasos claves. Entonces, el día que venga la restauración, y yo estoy seguro que estoy solamente en esmalte, voy a hacer tres pasos. Y el primero es como sobre cualquier superficie donde yo quiero adherir o pegar algo, y es que esa superficie esté limpia, limpia de sustancias orgánicas, de detritus, que me van a interferir con los químicos, con las sustancias que voy a poner sobre la superficie dentaria. Entonces, la limpieza del esmalte lo podré hacer con un arenado, con óxido de aluminio, o si hoy no cuento con esa herramienta, una opción es la utilización de piedra pómez con una brochita. Entonces, lo que yo estoy buscando acá es eliminar cualquier sustancia orgánica que se haya adherido sobre la superficie del esmalte. Una vez que limpio, voy a lavar y secar, y ahora sí lo voy a atacar, lo voy a acondicionar con ácido fosfórico. Independientemente del sistema adhesivo que yo utilice, siempre el esmalte lo voy a agravar con un ácido fuerte, el ya conocido por nosotros ácido fosfórico. Tendré que grabar en un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones, como cuidar las piezas vecinas, ¿sí? Luego de llegar al tiempo de grabado voy a lavar y voy a secar muy bien. Y finalmente voy a aplicar mi adhesivo, mi bonding, donde el esmalte lo puedo pincelar y fotopolimerizar. O sea, los tres pasos, bien simple, sobre el esmalte es limpiar, acondicionar y adherir. Ahora, cuando hablamos sobre la superficie dentinaria, ya la situación se vuelve un poco más compleja y más desafiante desde el punto de vista clínico, porque al tratar sobre la superficie de la dentina, ya estamos lidiando con biología, ¿sí? Piensen que dentro de los túbulos dentinarios tenemos el proceso odontoblástico, que no es más que una prolongación de membrana plasmática, tenemos humedad, fibras colágenas, es un sustrato heterogéneo, rico biológicamente, y que es un poco complejo desde el punto de vista adhesivo. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que debo perseguir siempre tres pasos sobre el tejido dentinario para hacer adhesión. Y el primero va a ser, una vez que yo termino de hacer la preparación y decido hacer adhesión, es que tengo que acondicionarlo. Y acondicionar, todos sabemos que cuando los odontólogos, los dentistas decimos de acondicionar, estamos hablando de colocar un ácido sobre la dentina o sobre la superficie que estemos hablando. Y aquí se abren dos escuelas o dos maneras de acondicionar la dentina. Aquellos que acondicionan con un ácido fuerte, como el ácido fosfórico, o aquellos que utilizan ácidos débiles, donde no van a eliminar el smear layer y no van a abrir los túbulos dentinarios. En definitiva, el acondicionamiento en el tejido dentinario lo que busca es generar la disolución de los cristales de hidroxiapatita que se encuentran entre las fibras colágenas y buscar espacios, microespacios, para que yo pueda hacer el siguiente paso, que es la impregnación o la imprimación, que es utilizar un primer que se va a meter en esos espacios generados por el acondicionamiento, en búsqueda de esa retención micromecánica. Se va a entremezclar entre las fibras colágenas y van a generar microretenciones. Y finalmente el último paso es generar la adhesión o el bonding, utilizar una resina hidrófila. Ahora, según el sistema adhesivo que yo utilice, estos tres pasos los podré hacer de forma independiente, acondicionar con una sustancia, impregnar con otra y adherir con otra, o tener sistemas adhesivos simplificados. Ahora vamos a ver un poco en detalle eso en función de cómo vienen en el mercado, cómo yo los adquiero en la tienda cuando compro un sistema adhesivo. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener dos filosofías o dos escuelas de sistemas adhesivos. Donde la primera, a su izquierda, van a ver etch and rinse o grabado de enjuague, donde como situación obligatoria vamos a atacar o vamos a acondicionar la dentina con el ácido fosfórico. Donde vamos a disolver totalmente el smear layer, vamos a eliminar los cristales de hidroxiapatita entre las fibras colágenas y vamos a abrir el túbulo dentinario. Ahora, así voy a acondicionar, me faltan dos pasos, que es el de impregnar y adherir. Para poder llegar a esos dos pasos, yo puedo hacerlo de forma independiente, por lo tanto voy a tener un sistema etch and rinse de tres pasos, donde voy a acondicionar, impregnar y adherir de forma separada, o un sistema simplificado, donde el primer y el bonding van a venir en el mismo frasco. Entonces tendré el sistema etch and rinse de dos pasos. Pero siempre que yo hable de un sistema etch and rinse, voy a tener que grabar la dentina con ácido fosfórico. Para aquellos casos, o para aquellos clínicos que no graban dentina con ácido fosfórico, tenemos los sistemas adhesivos self-edge o autocondicionantes, donde no voy a colocar ácido fosfórico en la dentina, sino que en la primera botellita yo tengo un monómero acídico, un primer acídico, como es el 10-MDP, donde en la situación que yo voy a frotar el tejido dentinario con lo que hay aquí adentro, y al mismo tiempo que desmineraliza, impregna. O sea, cumple los primeros dos pasos la misma sustancia. Y finalmente voy a hacer el último paso, que es el bonding con la segunda botellita. Es el sistema adhesivo autocondicionante de dos pasos, o de sexta generación. Luego al mercado salieron los de séptima, los de un solo paso, desaconsejados actualmente porque son muy hidrofílicos, muy acídicos, y los actuales universales, que tienen el mismo concepto de los de séptima generación, pero están mejorados. ¿Por qué los mejoraron? Porque ahora sí tienen un monómero más estable, que es el 10-MDP, que es el monómero que está en esta botella. Entonces nosotros vamos a ver, o vamos a hablar, de cómo optimizar un sistema adhesivo universal en su modo self-edge. Esta es de la marca Colten, el One Coat 7. ¿Y por qué utilizamos un sistema adhesivo? ¿Y por qué confiamos en la adhesión? Porque creemos en el poder de una gota. Ese poder que nos dan los monómeros que están aquí en este líquido, hacen que yo no necesite desgastar el tejido dentario. Gracias a la interacción química que existe entre las sustancias de esta solución y el tejido dentario, me facilitan o hacen que yo sea más respetuoso del tejido dentario y no tenga que desgastarlo para buscar anclaje, ya sea con una odontología restauradora directa o una odontología restauradora indirecta. Si ustedes observan, las preparaciones, ya sea para el sector posterior cuando hago algo indirecto, son totalmente planas. ¿Por qué? Porque confiamos lo que tenemos aquí en esta solución química. Nosotros queremos darle un protocolo de restauración directa o indirecta, simple, predecible y que tenga éxito. Entonces, para eso ustedes van a pensar en 3 pasos para hacer una restauración. Y van a utilizar 4 materiales. De esta manera, lo primero que tengo que pensar yo al momento de hacer mi procedimiento adhesivo. Entonces, vamos a situarnos en una situación clínica donde yo termino de eliminar la restauración antigua, termino de eliminar caries, no voy a utilizar más mi instrumental rotatorio, ahí saco todo mi armamento adhesivo. Y lo primero que tengo que pensar es en formar, en desarrollar una muy buena capa adhesiva. Esa capa adhesiva va a ser la que va a mantener en posición la restauración. Y es la que me facilita o la que me evita que yo necesite desgastar diente en búsqueda de anclaje. Entonces, el primer paso, formar una muy buena capa adhesiva. Vamos a ver cómo. Segundo paso, el segundo y tercer paso tienen que ver con la filosofía de devolver los tejidos perdidos con materiales que se parezcan al tejido a reemplazar. Esto es, si yo tengo que devolver dentina, voy a pensar en un material que se parezca a este tejido. Y vamos a hablar de sustitutos dentinarios. Y si yo luego tengo que devolver esmalte, ahí sí tendré que pensar si lo voy a hacer de manera directa o indirecta. Y vamos a hablar de sustitutos adamantinos directos, cuando hago una restauración con resina compuesta, o sustitutos adamantinos indirectos cuando puedo, por ejemplo, fresar una resina o hacer un disilicato o hacer algún tipo de cerámica. Entonces, los primeros 2 pasos para algo directo e indirecto van a ser lo mismo. Formar una muy buena capa adhesiva, hacer mi sustituto dentinario y luego ahí yo, a través de mi diagnóstico previo, estructural, si tuve que bajar una cúspide o no, o voy a hacer algo directo, decidir el material restaurador definitivo de mi sustituto adamantino. ¿Qué es lo que tienen los sistemas adhesivos universales? Bueno, todos los componentes que yo necesito para acondicionar, impregnar y adherir están en una sola botellita. Lo que tenemos que pensar es que son sustancias de diferentes características. Hay sustancias que son hidrofílicas, otros monómeros que son hidrofóbicos. Tenemos solventes como el etanol, el agua, fotoiniciadores. Entonces, pensar que todo eso junto puede actuar o funcionar de la misma manera que si lo utilizo separado, quizás es caer en un error. Por eso nosotros decimos que los sistemas adhesivos universales no son malos, sino que los tenemos que optimizar. ¿Cuáles son los problemas que tienen estos sistemas adhesivos universales? Todos los sistemas adhesivos universales. Principalmente que necesariamente tienen que ser hidrofílicos, porque si yo los voy a colocar en la dentina y la dentina tiene agua, para poder tener en contacto con ellos, necesitan tener agua. Ahora, la resina que yo voy a poner como mi sustituto dentinario, como mi restauración, no se llevan bien con el agua. Por lo tanto, lo que voy a tener que poner entre mi sistema adhesivo y mi restauración de resina compuesta será algo de tipo hidrofóbico. El segundo problema es que tienen un bajo espesor de película y que tienen un pH final ácido. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver estos 2 últimos. O sea, cuál es el problema que tengan un bajo espesor de película y que tengan un pH final ácido. Este es el monómero funcional que tienen los sistemas adhesivos universales, que es el 10-MDP, donde su extremo, este extremo que estoy marcando aquí, es el encargado de poder desmineralizar. Al ionizarse los grupos OH, desciende el pH, desmineraliza, pero el calcio que resulta de la disolución de la hidroxiapatita los toma formando una sal 10-MDP calcio y precipita en el tejido dentinario. Entonces me genera una adhesión de tipo micromecánica y además de tipo química iónica, formando esta sal. Ahora, les dije que tenían problemas los sistemas adhesivos y uno de ellos era el bajo espesor de película. al tener un bajo espesor de película, estos sistemas adhesivos no polimerizan bien, porque eso es inhibido por el oxígeno en su superficie. Al no polimerizar bien, quedan monómeros sueltos en la superficie, que no pudieron engancharse entre los monómeros vecinos, o sea, que no pudieron copolimerizar, no pudieron formar una red polimérica extensa. Por lo tanto, al quedar monómeros sueltos en la superficie, van a actuar como membranas semipermeables. Van a traer agua de la dentina por ósmosis, y esas moléculas de agua o ese contenido acuoso que está en los túbulos dentinarios van a empezar a contaminar e hidrolizar mi capa adhesiva y mi resina compuesta que voy a poner encima de los mismos. ¿Sí? Se forman esos famosos árboles de agua donde van hidrolizando todo y plastificando todo mi sistema resinoso adhesivo y de restauración. Y esto sucede por lo que les dije al principio. Si yo pienso que pongo un sistema adhesivo que tiene un espesor de película inferior a la capacidad de inhibición del oxígeno, que es aproximadamente de 30 a 40 micrones, si mi sistema adhesivo tiene un espesor de película por debajo de los 40 micrones, nunca va a polimerizar correctamente, porque el oxígeno va a bloquear la polimerización. Entonces me van a quedar monómeros sueltos y el agua va a ser atraída hacia la superficie. La solución para este tipo de sistemas adhesivos que tienen un espesor de película muy delgado es, sobre el sistema adhesivo polimerizado, colocar una capa de resina flow. ¿Cuánto? 0,5 milímetros. El parámetro clínico que les puedo dar es que a través del composite flow yo pueda ver la dentina subyacente. Por lo tanto, la cantidad que tengo que poner es muy poca. No tengo que hacer una base, tengo que poner una capita muy finita y polimerizar el flow. En el momento que yo estoy dándole luz al composite flow, en realidad lo que estoy buscando es que polimerice correctamente mi capa adhesiva, mi sistema adhesivo universal. Porque ahí sí no va a ser bloqueado por el oxígeno, porque va a estar el flow. Y es muy importante que mi sistema adhesivo alcance un alto grado de conversión, o sea que la mayor cantidad de monómeros se transformen en polímeros. Si yo logro eso, la adhesión será buena. Podré obtener una adhesión máxima. En cambio, si esos monómeros no polimerizan bien, mi interfase adhesiva, mi capa híbrida, va a ser de bajos valores adhesivos y mecánicos. Y voy a tener problemas de filtraciones marginales, de sensibilidad postoperatoria o de despegamiento de mis restauraciones. Por lo tanto, la fotopolimerización es muy importante. Durante mucho tiempo no le dimos importancia y pensábamos que son solamente 20 segundos de activación lumínica, pero a medida que yo tengo una cavidad profunda, o sea que estoy lejos de la cabeza de mi unidad de fotopolimerización, tendré que aumentar mucho en tiempo de exposición. Y tendré que hacer en esos sistemas adhesivos que tienen un bajo espesor de película, un resin coating, que es esta capita de flow, para buscar ese máximo grado de conversión. Entonces, la capa adhesiva o el desarrollo de la capa adhesiva para nosotros termina con un resin coating. El primer paso del three-step, de los tres pasos, es formación de una capa adhesiva. Vamos a colocar el sistema adhesivo y vamos a hacer un resin coating. Esta es nuestra capa adhesiva. El otro problema que dijimos que tienen los adhesivos universales es su acidez. Tienen un pH final muy ácido. ¿Y por qué esto me interesa? Porque si yo arriba de un sistema adhesivo polimerizado, universal, voy a colocar algún material resinoso de tipo dual, o sea que tiene dos guías de polimerización, la química y la física, la vía química va a ser inhibido por la acidez, por los protones de los monómeros de este sistema adhesivo. Por lo tanto, el material dual va a polimerizar o va a tener un grado de conversión bajo. Y si ese composite dual polimeriza poco, sus propiedades mecánicas van a descender también. Y yo siempre quiero que el adhesivo y la resina compuesta tengan un alto grado de conversión para expresar al máximo sus propiedades. ¿Qué es lo que tenemos en el mercado para evitar esto? un activador. Y aquí quiero hacer hincapié en que el activador no vuelve dual al adhesivo, sino que el activador tiene la función de ofrecer radicales libres y disparar la vía química de un material resinoso dual. Por lo tanto, sigue siendo fotopolimerizable. Por lo tanto, si estoy en una preparación profunda, tengo que dar mucha luz. El problema que tengo con el activador es que no estoy evitando la capa inhibida del oxígeno. Y el otro problema es que el 10% de lo que tengo acá son sales sulfínicas que van a desencadenar la activación química. Y el resto, el 90%, es alcohol. O sea que cuando yo mezclo estas dos botellas, con ese 90% de alcohol estoy diluyendo mis monómeros funcionales de un sistema adhesivo. Yo eso no quiero, porque me va a caer la resistencia adhesiva. ¿Cómo solucionamos esto? De la misma manera que solucionamos la capa inhibida del oxígeno, con un resin coating. Porque si yo coloco mi sistema adhesivo universal correctamente, lo polimerizo, en la superficie me queda un pH ácido, coloco una capa de flow que es fotopolimerizable, no va a haber interacción química negativa, porque lo que inhibe es la vía química, y esto es de foto. Ahora, una vez que yo polimerizo el flow, puedo colocar por encima de mi resin coating un sistema dual, porque no va a haber interacción con la acidez, porque el flow tiene un pH neutro. Entonces me facilito el protocolo adhesivo, no sumo pasos y mejoro mi inversión. Y mejoro la calidad adhesiva. Entonces, el resin coating mejora el grado de conversión de un sistema adhesivo que tiene un bajo espesor de película y me evita la interacción química negativa con algo dual, como es el ParaCore, con un adhesivo universal. Espero que esto se haya entendido. Ahí estamos, luego de hacer la capa adhesiva, inyectando este material resinoso dual. Espero que lo conozcan. Si no lo conocen, vamos a ver bien después con Francisco sus características, la forma de utilizarlo, porque lo siguiente que tengo que tener en mente es, yo formo mi capa adhesiva con mi resin coating y mi sistema adhesivo que está por debajo sigue polimerizando. No es que se corta la luz de mi lámpara y terminó la polimerización. Hay una polimerización de fase oscura, o sea que los monómeros se siguen uniendo a medida que yo sigo restaurando, sigo haciendo mi protocolo. Entonces, lo que yo tengo que evitar luego de usar mi resin coating es destrezar esa capa adhesiva, de poner un bloque, por ejemplo, de composite fotopolimerizable, darle luz, que tire, y obviamente me va a despegar la capa adhesiva, porque todavía está madurando. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos este material para que me genere la menor tensión y no trate de tirar de mi capa adhesiva que aún sigue polimerizando. Entonces, un sistema adhesivo universal como el One Coat en el tejido dentinario lo vamos a utilizar en su modo autocondicionante. El objetivo de los monómeros que están en este envase son las fibras colágenas de la dentina intertubular, la que está aquí. Pero por encima de ella tenemos el smear layer. Por lo tanto, los monómeros que están aquí tienen que atravesar esa barrera para poder llegar a la dentina intertubular, desmineralizarla y unirse a las fibras colágenas. Para facilitar esa difusión, nosotros tenemos que optimizar al sustrato dentinario y poder formar esta capa adhesiva o esta capa híbrida, ¿sí? Fíjense, en esta zona donde se ve más electrón denso, vemos fibras colágenas entremezcladas con el 10-MDP. Y por encima la capa adhesiva. ¿Cómo lo vamos a optimizar? Vamos a arenar la superficie de la dentina. ¿Qué busco con esto? Limpiar, aumentar la energía superficial y compactar el smear layer. O sea, hacerlo más fino. Si yo hago disminuir el espesor de ese smear layer, voy a facilitar el pasaje de esos monómeros, la difusión, para que lleguen a las fibras colágenas y hagan todo su proceso de atravesar el esmirle y ionizarse, desmineralizar, tomar el calcio, la hidroxiapatita disuelta y meterse entre las fibras colágenas. Y así queda el sustrato dentario luego de del arenado. Ahora tengo que proceder al procedimiento adhesivo per se. O sea, voy a tener que hacer adhesión al sustrato dentario. Nosotros hacemos un protocolo invertido. Lo primero que vamos a hacer es adhesión a dentina y no hacer un grabado selectivo. Porque si yo quiero grabar, por ejemplo, este ribete, este espoloncito de esmalte, por más que mi ácido fosfórico tenga muy buena tixotropía, es muy difícil que no se escape a esta dentina tan profunda, con muchos túbulos y de mayor diámetro. O incluso cuando yo hago el grabado selectivo y voy a lavar, que no se vaya ningún excedente a la superficie dentinaria. Entonces, yo no quiero grabar dentina con ácido fosfórico. Lo primero que voy a hacer en nuestro protocolo rehabilitador adhesivo directo es adhesión a dentina. Además, una vez que yo termine de hacer mi capa adhesiva, y como la misma va a estar polimerizando, porque hablamos de que tiene que madurar, yo me pongo a hacer otras cosas y le doy tiempo a esa capa adhesiva a que madure sin tensión, sin que ningún material lo estrese. Y ahora vamos a ver qué es hacer esas otras cosas. Entonces vamos a hacer adhesión a dentina, ya la arené. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi botellita de adhesivo universal y la voy a agitar, porque tengo muchos componentes y porque tengo componentes más pesados que otros. Por ejemplo, los monómeros van a, si yo lo tomo en su, como los guardé en un cajón de forma vertical, los monómeros van a estar en el fondo de la botella, que es lo más pesado, y el solvente va a estar en la superficie. Si lo tomo de mi cajón y lo dispenso directamente, lo único que voy a estar aplicando en el tejido dental va a ser solvente. Y ahí no voy a tener adhesión y voy a tener problemas de sensibilidad posoperatoria, filtración marginal, caries, despegamiento. Por lo tanto, un paso tonto, simple, pero tenemos que hacer, es agitar el envase 5 segundos, dispensarlo en un contenedor o en un vaso de papel estéril, limpio, llevar mi microbrush a esa solución y dejar que el mismo absorba, chupe esa solución adhesiva y voy a mi dentina. ¿Cómo se pasa sobre el tejido dentinario? Se frota. Se frota siempre mojando el microbrush sobre la solución. O sea que siempre el microbrush esté empapado de adhesivo. Y lo voy a frotar, voy a hacer un masaje activo sobre toda la superficie dentinaria. Cuando me refiero a toda la superficie dentinaria es en el piso, y las paredes proximales y libres. Y cada vez que voy frotando, voy humedeciendo mi microbrush. ¿Cuánto tiempo? 20 segundos por superficie. De tal manera que esto lleva tiempo. No es pasar 2 segundos o 20 segundos sobre el piso, sino que tengo que pasar 20 segundos por superficie y lo voy humedeciendo mi solución que tengo en el contenedor. Por eso esto lleva su tiempo. Y mientras yo voy frotando, ¿sí? Piensen, vamos a transportarnos a la situación clínica, mientras ustedes están frotando ese adhesivo, los monómeros están penetrando el smear layer, se están ionizando, están tomando el calcio y están uniéndose las fibras colágenas. Todo eso sucede en este momento clínico. ¿Cuántas capas voy a colocar? 2. ¿Cómo voy a colocar las 2 capas? La primera capa la voy a frotar sobre la superficie de la dentina, 20 segundos por superficie, la voy a volatilizar y la voy a polimerizar. La segunda capa, no hace falta que yo lo frote, lo voy a pincelar, la voy a volatilizar y le voy a dar luz. O sea, la diferencia entre la primera y segunda capa es que la primera la froto y la segunda la pincelo. Pero las 2 las voy a volatilizar y las 2 las voy a polimerizar. Lo que estoy buscando acá es aumentar un poco el grosor de película. Fíjense cómo se ve la superficie dentaria una vez que yo volatilizo correctamente el solvente. ¿Y qué es volatilizar correctamente? Bueno, aplicar aire de forma tangencial y ver que el líquido se vaya movilizando. Una vez que yo aplico aire y no veo movimiento, no veo oleaje sobre la superficie dentaria, es el momento de parar. Por lo tanto, les estoy dando un parámetro clínico. Es acá donde no le hago caso al fabricante y no volatilizo 5 segundos. Si yo le pego 2 jeringazos o 3 jeringazos de aire, me quedo corto. Y todo esto que es agua y solvente y alcohol me van a quedar en la superficie dentaria. Y voy a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? Sensibilidad postoperatoria, recidiva de caries, despegamiento de la restauración. Entonces, se frota muy bien y se volatiliza muy bien. Una vez que coloqué las dos capas, las dos volatilizadas y las dos polimerizadas, voy a hacer ahora sí mi resin coating, ¿sí? ¿Cuánto voy a poner? 0,5. ¿Qué tengo que ver? La dentina subyacente. Esto es un montón, por supuesto. Lo que vamos a hacer después con un instrumento muy fino es ir esparciendo sobre el piso, la preparación proximal, las caras libres y proximales. ¿Hasta dónde? Hasta la conexión amelodentinaria, porque ahora el esmalte no me interesa. Estoy haciendo o desarrollando mi capa adhesiva en dentina. Y mientras nosotros estamos haciendo todo esto, el adhesivo que está acá, que ya terminé mi ciclo de polimerización, sigue madurando, sigue polimerizando. Polimerizo mi resin coating, termino mi capa adhesiva y ahora sí, le voy a dar tiempo que madure. Pero darle tiempo no significa que yo me quede sentado esperando o mirando, sino que voy a hacer otras cosas sin estresar a mi capa adhesiva. ¿Qué son esas cosas? Voy a biselar el esmalte, voy a eliminar el excedente posible de adhesivo o de flow que haya escapado de mi resin coating, lo voy a pulir, ¿sí? El esmalte se bisela, tanto en directas como en indirectas. Por supuesto que el bisel es distinto. Lo que estoy buscando es exponer la cabeza de los prismas del esmalte. Ahora, mientras estoy haciendo todo esto, esto que está acá, que es mi resin coating, y debajo mi sistema adhesivo, sigue aumentando su grado de conversión sin estrés. Ahora sí, voy al esmalte. Hago mi grabado ácido con ácido fosfórico. Si se me escapa un poco sobre la superficie interna, no me importa porque esto no es más dentina, sino que es flow. Lavo, seco y voy a colocar una capa de adhesivo. ¿Dónde? En el esmalte grabado y en mi resin coating que tuve que lavar y secar. Entonces voy a reactivar esa superficie. Si uso un adhesivo universal, voy a volatilizar y voy a polimerizar. Esa es la primera parte de los 3 pasos de una restauración directa. Formar la capa adhesiva. Ahora, ¿qué tengo que plantear? ¿Tengo que devolver dentina? Sí. Entonces lo que voy a hacer es mi sustituto dentinario. En este caso utilizamos ParaCore, que se inyecta del fondo de la preparación hasta el límite amelodentinario. Y ahí estoy haciendo mi sustituto dentinario, mi sustitución biológica a la dentina. ¿Por qué lo hago hasta la conexión amelodentinaria? Porque después voy a tener que hacer mi sustituto adamantino. Si lo voy a hacer directo, será con una resina compuesta como el Brilliant Everglow. Voy a dejar el espacio suficiente de esmalte. Termino de dar forma, polimerizo, coloco glicerina, vuelvo a polimerizar y luego hago los ajustes y pulido. La glicerina es para sacar la capa inhibida de la superficie de ese compósito. Entonces, de forma resumida, 3 pasos. Acondiciono la dentina y el esmalte con el arenado. Hago mi sellado dentinario con un sistema adhesivo universal, con las 2 capas. Hago mi resin coating. Fíjense lo poquito de flow que es y solamente me voy a centrar en las paredes y el piso dentinario, no en el esmalte. Si se va un poquito el esmalte, no importa porque luego lo voy a pulir. Devuelvo la dentina, sustituto dentinario, segundo paso. Y tercer paso, mi sustituto adamantino con una resina compuesta directa. Y terminó el ciclo restaurador. Termino la sesión clínica. Con tres simples pasos, con cuatro materiales, hago una restauración bien adherida, bien conectada y en función. El ParaCore, si alguna vez lo utilizaron o tuvieron la posibilidad de comprarlo y usarlo en sus pacientes, inicialmente salió al mercado para la fijación de postes y al mismo tiempo reconstruir el muñón. Viene con un sistema de adhesión química, como el parabón. Necesito utilizar este sistema adhesivo dentro del conducto radicular de forma correcta. Recuerden que siempre el poste necesita de efecto ferrul. Nosotros actualmente no estamos utilizando postes. Confiamos un poco más en la adhesión, más en la superficie dentaria que dentro del canal radicular. Ahí están las dos restauraciones indirectas fijadas. Y el control oclusal, ¿sí? Dos coronas de disilicato de litio. Actualmente, ¿qué hacemos? Optimizamos el sustrato, hacemos sustitutos dentinarios. Y estas son las preparaciones, sin la utilización de postes. Sí se dan otras técnicas como elevación de margen, biselado del esmalte, pero así termina la sesión clínica el primer día. Tomo la impresión o escaneo y la segunda sesión hago la fijación de mi restauración indirecta, que puedo utilizar también el ParaCore, porque es un medio de fijación resinoso dual. De esta manera al ParaCore le doy varias utilidades, para sustituto dentinario, para aquellos que aún utilizan postes, la fijación y formación del núcleo de mi poste y para fijar la restauración. Entonces, con un solo material aumento las posibilidades de uso, mejoro mi inversión y aprovecho la versatilidad del mismo, ¿sí? En este caso, una restauración indirecta. El día de la fijación tengo que reavivar y reactivar la superficie dentaria, voy a arenar, a poner ácido en el esmalte, adhesivo en el esmalte y en mi sustituto dentinario, inyecto el ParaCore, vienen con unas jeringas y unas puntas intraorales para mejor mezcla, homogeneidad y poder insertarlo correctamente, asiento mi restauración, elimino excedentes, tiro fase pregel y polimerizo, ¿sí? En este caso sí, si utilizo como un adhesivo en este paso, vuelvo para atrás, aquí, un adhesivo universal y voy a colocar algo dual, ahí sí voy a necesitar el activador. Y no me importa tanto el tema de atraer agua a la dentina y demás, porque no tengo más dentina, hice un resin coating o hice un sustituto dentinario. O sea, la adhesión ya la hice el primer día. Ahí está la inserción del material, la fijación, aumentar muchísimo el tiempo de exposición, la eliminación de excesos y el ajuste oclusal. Vimos tres usos del mismo material. Bien. Hasta ahí mi presentación, espero que se haya entendido. Cualquier duda, como dijo Gaby, lo haremos al final. Así que paso ahora a darle lugar a Francisco para que continúe con su presentación. Bueno, ante todo quería saludarlos, agradecerle a COA, a Colten por esta posibilidad de compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia dentro de lo que es la odontología adhesiva. Y un poco lo que hablaba Leandro, hoy en día gracias a la adhesión y a la utilización correcta de sistemas adhesivos, como vemos en esta imagen, podemos restaurar piezas que prácticamente no tienen ningún tipo de anclaje mecánico a través del poder de la adhesión o de los sistemas adhesivos correctamente utilizados. A ver, ¿cómo pasa esto? Ahí está. Bueno, esto ya Leandro les mostró. Estas son nuestras redes. Para aquellos que no nos siguen o no nos conocen, pueden entrar a nuestras redes y saber un poco más de lo que hablamos y de las cosas que mostramos en nuestros cursos. Y el tema que sigue, encadenado a esto que estuvo hablando Leandro, es la utilización o la realización de sustitutos dentinarios. Y esto no solamente aplica para la odontología restauradora, sino que también aplica para la rehabilitadora, o sea, para la rehabilitación. ¿Por qué? Porque hoy en día el concepto de restaurar o rehabilitar dientes no depende de la técnica, sino que depende del material que yo, el tejido que yo vaya a reemplazar, ¿sí? ¿Qué significa? Que si voy a restaurarlo o voy a hacer algo indirecto, el tejido que voy a reemplazar es el mismo y debería ser realizado de la misma manera, sea para algo directo o para algo indirecto. Y un poco el concepto de el reemplazo de tejidos con materiales similares viene como consecuencia de la experiencia a lo largo de la historia. En estas restauraciones que se ven en, esta imagen, vemos que se utilizaban o utilizábamos materiales que no tenían características similares al diente y que tampoco se podían adherir. Y eso traía como consecuencia problemas a nivel de del tejido dentario. Y me van a decir, bueno, sí, pero estas restauraciones están en boca hace 25 años, y es real. Y entonces, ¿cómo podemos evaluar el éxito de una restauración si no es a través del tiempo? Pero piensen que este tipo de restauraciones no están en el diente presente sin generar ningún efecto. Fíjense cómo se ve en el tejido dentario lesiones o fracturas o cracks, que son consecuencias de haber estado presente esta restauración durante tanto tiempo. ¿Y eso por qué? Porque el material no se parece al diente y tampoco está adherido. Entonces ese diente empieza a sufrir la presencia de la acumulación de tensiones que la va a manifestar a través de la formación de microcracks o microgrietas, y que con el tiempo pueden generar fracturas. Y si esas fracturas no son, digamos, reparables, como puede ser una fractura longitudinal, puede llevar a la exodoncia de la pieza dentaria. Entonces, hoy en día, otra situación, en lo anterior era la odontología restauradora antigua, esto es la odontología rehabilitadora, la prótesis también, el mismo concepto. Reemplazábamos tejidos con materiales que no se parecían al diente y que encima no se adherían. De hecho, teníamos que agregar pernos accesorios o pasantes para que este material quede retenido dentro de la pieza dentaria. Como consecuencia de este tipo de técnicas para rehabilitar piezas, lo que ocurría con el tiempo es que esta raíz se terminaba fracturando y se producía la pérdida de la pieza dentaria. Entonces, hoy lo que buscamos es reemplazar ese tejido, que en este caso estamos hablando específicamente de la dentina, con un material que se parezca a la dentina. Y esto ya se viene hablando desde hace muchísimos años. Fíjense este artículo, que es del año 2011, publicado por estos autores, dentro de los cuales está Pascal Mañé, en donde ya hablan de que el diente intacto no tiene un rival a nivel microestructural, no hay nada que sea mejor que él. Pero uno debe inspirarse para tratar de emular a ese tejido y a ese diente con los materiales presentes en el mercado, ¿no? No podemos inventar cosas. Entonces, yo debo esforzarme para que el material que vaya a reemplazar la dentina se parezca a la dentina. Y como les decía, este concepto ya se viene hablando desde hace muchísimos años, este artículo es de 2011, pero se habla desde la década de los 90, el reemplazo de tejidos con materiales similares. Y cuando hablamos de sustitutos dentinarios y de materiales dentales disponibles, fíjense que en este cuadro resumimos un poco lo que significa cada material y qué ventaja y desventaja tiene para ser utilizado como sustituto. Los metálicos, los materiales metálicos, como puede ser la amalgama o los pernos, no se pueden adherir y tienen diferentes propiedades mecánicas a la pieza dentaria. Es algo similar a lo que vimos en las primeras fotos. Otros materiales que podríamos utilizar serían los cerámicos, dentro de los cuales encontramos los ionómeros vítreos o los ionómeros de vidrio, que si bien tienen muy buenas propiedades mecánicas, y tómese esto muy buenas como propiedades mecánicas similares a la dentina, no es que son más resistentes que la dentina, se comportan de manera muy similar a la dentina, pero el problema que tienen los ionómeros vítreos es que si bien tienen adhesión química, esa fuerza adhesiva o esa resistencia adhesiva que tienen es muy baja. O sea que este material se parece mucho a la dentina, pero no se adhiere con una alta fuerza. Por lo tanto, no va a reconectar esas estructuras que fueron desconectadas por la lesión que originó, digamos, la restauración de esa pieza. Otro de los materiales que tenemos dentro de los cerámicos son las cerámicas dentales, que estas sí se pueden adherir a través de sistemas adhesivos o de medios de fijación, con una alta fuerza adhesiva, pero el problema que tienen es que no tienen propiedades mecánicas similares a la dentina, se parecen mucho más al esmalte. Por lo tanto, no deberían ser utilizadas para el reemplazo de dentina. Y la primera pregunta que surge ahí es, bueno, pero la cerámica no la uso para hacer un sustituto dentinario porque la uso para reemplazar esmalte, pero muchas veces hay un tipo de restauración que se llaman restauraciones de endocrown que toman anclaje en la cámara pulpar de las piezas dentarias, en donde yo estoy reemplazando un gran volumen de dentina con un bloque cerámico que tiene características mecánicas diferentes a la dentina. Entonces eso no estaría del todo correcto. Si bien lo puedo adherir, estoy volviendo muy rígida toda esa estructura. Debería primero hacer un sustituto con un material que se parezca a la dentina y después cubrirlo con una cerámica dental, y eso tendría más lógica. Y dentro de los materiales compuestos tenemos los ionómeros vítreos modificados con resina, que siguen teniendo el mismo problema que los ionómeros vítreos convencionales, que si yo me valgo de la adhesión química que tienen ellos, la fuerza adhesiva va a ser baja. Y dentro de los materiales compuestos tenemos los composites, que a través de sistemas adhesivos podemos lograr una alta fuerza adhesiva, reconectar el diente, y a su vez tienen propiedades mecánicas muy similares a la dentina. Entonces, como ventajas de los composites, tenemos que tienen propiedades mecánicas similares a la dentina, que tienen una alta fuerza adhesiva a los tejidos dentarios, y que, más allá de que no tenga tanta importancia en cuanto a la biomecánica, pero sí en cuanto a la estética podemos conseguir el mismo color, la misma saturación, color o opacidad que tiene la dentina con este tipo de materiales. Ahora, a pesar de ser los más indicados, tienen problemas los composites, y dentro de los problemas tenemos la contracción de polimerización, y esto que significa que cuando un composite polimeriza, se contrae, se achica, disminuye su volumen. Y a nosotros nos venden en las casas dentales una jeringa que tiene monómeros, no tiene polímeros. Cuando yo lo llevo a una cavidad y lo polimerizo a través de la lámpara, esos monómeros se van a transformar en polímeros. Ahora, estas moléculas de monómeros, que son moléculas chiquititas, se encuentran separadas. Para poder unirse se tienen que juntar. Y eso es lo que genera la disminución en el volumen. Que no es, o sea, que se achique no me genera tantos problemas. El problema está es que cuando se achica, este composite comienza a generar tensiones, comienza a generar estrés, y es lo que se llama el estrés de contracción, que es la fuerza con la que tira un composite cuando se está achicando. Otro problema que tienen es que si no lo polimerizo correctamente, si no transformo la máxima cantidad de monómeros en polímeros, las propiedades mecánicas de ese composite van a ser bajas. Entonces es fundamental que el composite que yo utilice como sustituto dentinario, para que tenga las propiedades mecánicas similares a la dentina, tiene que estar correctamente polimerizado. Y otro inconveniente que tienen es el coeficiente de variación dimensional térmico, que no es más que lo que ocurre con cualquier tejido o material cuando varía hay cambios térmicos. Lo que sucede es que tanto los tejidos como los materiales pueden contraerse o dilatarse dependiendo de la temperatura. Si este coeficiente es muy diferente al del diente, cuando se achique el composite, el diente no lo va a hacer en la misma magnitud, y ahí también se van a generar tensiones. Entonces, uno de los problemas que tiene también es que no tienen el mismo coeficiente de variación dimensional térmico, y eso puede generar tensiones a lo largo de la vida de una restauración. Ahora, uno de los principales problemas, como dijimos, es el estrés de contracción, que dijimos que es la fuerza con la que tira un compósito cuando está polimerizado. Y a lo largo de la historia se fueron desarrollando diferentes estrategias para poder disminuir este estrés, esta fuerza con la que tira el compósito. La que conocemos todos y la que nos enseñan en el pregrado, en la universidad, es la técnica incremental, pero existen muchas más técnicas para reducir el estrés de contracción, como es la técnica indirecta, prolongar la fase pregel de los composites, utilizar resinas bulk fill, que son materiales que fueron uno de los últimos que se fueron desarrollando en lo que es la industria de las resinas compuestas, utilizar algún intermediario elástico para que cuando se achique el composite no se lo transmita directamente al diente, sino que lo absorba ese intermediario, o utilizar resinas de refuerzo de fibras cortas que cumplen un efecto de reducción de estrés cuando está polimerizando algunas fibras de las que se les incorpora. Hoy vamos a hablar de estas técnicas como para entender cuál sería la mejor opción o qué alternativas tenemos cuando vamos a realizar un sustituto dentinario en una cavidad amplia sin generar tensiones o sin perjudicar a la pieza dental. Y esta era la que decíamos que es la técnica más popular, que es la técnica incremental. ¿En qué se basa esta técnica? En colocar pequeñas porciones de composite conectando la menor cantidad de paredes posibles dentro de una cavidad y polimerizándola. Luego, una vez que esa porción de composite se redujo, coloco otra porción pequeña conectando la menor cantidad de paredes y vuelvo a polimerizar. Esto que permite que a medida que voy incrementando, ese volumen se va reduciendo y me permitiría reducir el estrés de contracción. Sin embargo, hay autores que dicen, es lo mismo llenar una cavidad entera con composite y polimerizarlo que hacer una técnica incremental. Las tensiones que desarrollan las dos técnicas son similares. Como se ve acá, dice... Es importante entender que la elección de una técnica incremental está más ligado a adaptar bien el composite y a polimerizarlo bien que a la disminución en las tensiones que desarrolla cuando polimeriza, o sea, la reducción del estrés. ¿Y esto por qué es así? Porque algo les habló Leandro, porque existe algo que se llama polimerización de fase oscura. Fíjense en este artículo que están analizando otra cuestión, pero nos sirve de ejemplo para entender esto. En esta cavidad, que es una cavidad que tiene solo 2 milímetros de profundidad, es una cavidad pequeña, y que más o menos tiene, digamos, la profundidad que puede tener el incremento de uno de los incrementos en una técnica incremental, cuando se le da luz, este es un video en tiempo real, cuando se le da luz a ese composite, fíjense, que comienza a polimerizar, comienza a reducir su volumen, y como se ve acá en el círculo este, se va a empezar a despegar del piso de la cavidad. Se va a empezar a achicar, y la fuerza con la que lo hace empieza a romper esa capa adhesiva y comienza a achicarse. Ahora, cuando se apaga la luz, sigue achicándose, fíjense, después de 3 minutos, de 5 minutos, y hasta 10 minutos después, el composite sigue polimerizando, por más que yo haya apagado la luz. Y eso se llama polimerización en fase oscura porque la reacción se sigue dando, la luz lo único que hace es iniciar esa reacción, y esa reacción, para que termine o reduzca en gran magnitud su volumen, tiene que pasar aproximadamente 10 minutos. Entonces, para que una técnica incremental sea efectiva, entre incremento y incremento yo debería esperar 10 minutos, y si yo tengo que hacer 5, 6 o 7 incrementos, estamos hablando casi una hora solamente para poder reemplazar la dentina. O sea que, ¿puede ser efectiva esta técnica? Sí, siempre y cuando entre incremento e incremento tenga que esperar esos 10 minutos. Y eso no es compatible con nuestros tiempos clínicos. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna otra estrategia o otra técnica que nos permita ser más acordes con los tiempos de una consulta clínica. Para eso tenemos otras alternativas, como puede ser la técnica indirecta, y ya la palabra lo dice, es una técnica indirecta. Voy a fabricar un bloque fuera o dentro del diente, pero no lo voy a pegar, lo voy a polimerizar fuera de boca y después lo voy a pegar dentro de la boca. ¿Cuándo lo voy a pegar? Después de 10 minutos, para que se haya reducido su volumen y ya cuando lo fije dentro de esa cavidad no me genere tensiones. Por lo tanto, con esta técnica elimino al máximo el estrés de contracción. Y no lo puedo aplicar a todas las técnicas, a todas las situaciones clínicas, porque bueno, depende de mi cavidad. Si la cavidad que tengo es muy retentiva o tiene retenciones, o voy a hacer algo previamente o no la voy a poder realizar porque el composite quedará trabado. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros utilizamos este composite, que es una resina compuesta de la marca Colten. ¿Por qué? Por sus características, por su viscosidad. Es una resina muy densa, que nos permite hacer un patrón de esa cavidad sin que se deforme y retirarla y polimizarla fuera de boca. Fíjense, en este caso es una pieza con una gran pérdida de tejido dentinario. Lo que vamos a hacer es cubrirla con una cinta de teflón, empaquetar todo ese faltante de dentina con este composite Brilliant NG, dar pequeños toques de luz a nivel superficial para que no se deforme todo lo que es la interfase que se encuentra en esta zona, y después con el teflón voy a retirar ese bloque. Este bloque en su profundidad, en la profundidad de la cavidad, todavía ni siquiera llegó una gota de luz, todavía no polimerizó, por lo tanto esto puede deformarse. Así que sin retirar el teflón voy a darle luz con la lámpara para que polimerice y no se deforme, y luego sí voy a retirar el teflón y le voy a dar mucha luz para poder aumentar el grado de conversión y que tenga buenas propiedades mecánicas. Una vez hecho esto y que lo polimerizamos y que pasaron 10 minutos desde que di mi primer ciclo de polimerización, lo puedo fijar con una resina, por ejemplo el ParaCore, que es un medio de fijación, y lo único que me quedaría hacer ahora es regularizar, biselar el esmalte, y en este caso podría o hacer algo directo, grabando el esmalte, colocando adhesivo y reponiendo el esmalte con composite, o como fue en este caso, tomando una impresión y realizando una restauración indirecta. Otra de las alternativas que tenemos para disminuir el estrés de contracción es utilizar una resina de curado dual, como es el ParaCore, que tenga buenas propiedades mecánicas, porque no todas las resinas de curado dual tienen, digamos, características de propiedades mecánicas acordes a la dentina. En este caso, las resinas Core o Core Build-Ups son resinas que fueron desarrolladas para fijar postes, pero también para reconstruir muñones. ¿Y eso es por qué? Porque le agregaron carga cerámica y mejoraron sus propiedades mecánicas. Ahora, ¿qué significa prolongar la fase pregel? Los composites pasan por 3 fases cuando empiezan a polimerizar y hasta que termina su polimerización. La fase pregel, que es cuando se inicia la polimerización y el composite empieza a achicarse, pero todavía está blando. ¿Qué significa esto? Que se está achicando, está reduciendo su volumen, pero no está generando tensiones porque se puede deformar. Cuando ya endurece, ese composite no puede deformarse más y empieza a generar tensiones. Y más allá de ese punto gel, va a estar la fase post-gel, en donde ya todo lo que se achique ese composite me va a transmitir tensiones a la capa adhesiva y al diente. Por lo tanto, si yo puedo estirar esa fase pre-gel, voy a disminuir el estrés que genera un composite cuando polimeriza. Ahora, si yo tengo algo fotopolimerizable, como puede ser un composite de restauración, no puedo extender esa fase pregel porque la polimerización es muy rápida. La única forma que tengo para extender esa fase pregel es teniendo un composite de curado dual. ¿Y cómo la voy a extender esa fase pregel? Dejando que polimerice por su vía química, que en este material es de aproximadamente 4 a 5 minutos. Entonces, ¿cómo sería la técnica? Yo tengo una gran cavidad con una gran pérdida de dentina, voy a hacer toda mi capa adhesiva, mi resin coating, y luego lo único que tengo que hacer es inyectar este material y esperar a que polimerice por su vía química. Una vez que eso ocurrió, lo que voy a terminar haciendo es que ya endureció, que yo toco el composite y está duro, voy a entregarle luz para aumentar el grado de conversión. Y eso va a mejorar aún más las propiedades mecánicas de este material. Esto está recontra comprobado, hay mucha bibliografía que habla de extender la fase pregel de los composites duales y las ventajas que ello trae. Ahora, existen diferentes materiales para reconstrucción de núcleo, diferentes marcas. En el caso de ParaCore tiene grandes ventajas con respecto a otro tipo a su competencia o a otro tipo de marcas. En principio, que la carga cerámica es de un 74%, o sea, tiene prácticamente la misma carga cerámica que un composite de restauración. Y eso se puede realizar debido a que tiene partículas con tamaño promedio de 2 micrones. Cuanto más grande es la partícula, más carga le puedo poner al composite. Como no es un composite de restauración que requiere de partículas muy chiquititas para tener mayor estética y mejor pulido, este composite se utiliza para sustituto dentinario, permite colocar partículas más grandes y lograr una mayor carga. Otra gran ventaja que tiene, a diferencia de otras resinas Core Build-Ups, es de los monómeros que contiene. Y específicamente uno, que es el trimetacrilato de trimetinolpropano, que es un agente de entrecruzamiento o cross-linking que lo que hace es mejorar el grado de conversión y mejorar la estabilidad química de esta resina. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después las características del tallado, que cuando uno prepara el ParaCore y está haciendo una preparación en un diente, tiene la misma resistencia al desgaste que la dentina. Y eso nos ayuda un montón al momento de hacer el tallado para no generar escalones entre el material y la dentina y tener una preparación nítida y homogénea. Esto es lo que les hablaba, tiene 74% de carga, acá lo vemos en su datasheet, que es la hoja de datos, y fíjense, en este estudio analizaron dos propiedades mecánicas muy importantes para compararlo con la dentina y utilizarlo como un material de sustituto. La resistencia flexural y la resistencia compresiva. Y fíjense, comparados con otro tipo de resinas, en donde este tipo de resinas son para relleno en bloque, fotopolimerizables, como una resina Core puede casi duplicar su resistencia flexural y su resistencia compresiva. Entonces, ¿es indicado este material para el reemplazo de dentina? Sí, sus propiedades mecánicas son excelentes. Con respecto a los monómeros, hablábamos de este monómero de trimetacrilato de trimetinolpropano. Fíjense, en este artículo realizaron un experimento con composites experimentales en donde le agregaron este monómero en reemplazo del TECMA. ¿Qué diferencia tiene? Es que es un monómero que tiene 3 puntos de acoplamiento a diferencia del TECMA que tienen las demás marcas o las demás resinas Core. Esto me permite unir y reticular más la malla polimérica o esa matriz de polímeros, la interconecta de mejor manera y eso permite que tenga mejor grado de conversión, mejor propiedades mecánicas, pero a su vez mejores propiedades químicas, como dice acá. Al tener mejores propiedades químicas, el agua es más difícil de que pueda hidrolizar esa resina y por lo tanto se mantiene estable en el tiempo ese tipo de uniones químicas a diferencia de otros materiales. Otra técnica es utilizar resinas bulk fill, que hablamos que existen de diferentes marcas y diferentes modos de activación. Tenemos fotopolimerizables y tenemos de curado dual, como es el Fill-Up. Los fabricantes desarrollaron este tipo de resinas para el reemplazo de grandes volúmenes de dentina en una sola intención. Y mejoraron los monómeros, mejoraron el paso de la luz para que polimericen bien. Y realmente lo consiguieron, no generan tantas tensiones y la luz pasa correctamente. El problema está en que las resinas bulk fill fotopolimerizables, cuando se colocan en espesores de 4 milímetros y se le da luz, fíjense como en este estudio que compararon diferentes resinas, todas se despegan del piso de la cavidad. O sea que si yo pongo 4 milímetros de algo fotopolimerizable, Biofilm, se va a despegar del piso de la cavidad. Que en realidad no es que rompe la capa adhesiva, porque acá vemos en aumento, hay un gap, está la capa adhesiva sana y está el piso de la cavidad, sino que cuando empieza a polimerizar, este composite se aleja sin llegar a interactuar con esa capa adhesiva y me genera un gap, un hueco. Ahora, cuando utilizamos algo de curado dual y extendemos la fase pregel, o sea, lo utilizamos como utilizaríamos el ParaCore, la conexión con el piso de la cavidad mejora. ¿Por qué? Porque no depende de dónde viene la luz. Como es química, va a estar polimerizando en toda su masa de manera homogénea, y por lo tanto se va a poder conectar al piso de la cavidad y a las paredes. Y una vez que pasó su polimerización química, recién ahí le voy a dar luz y voy a aumentar el grado de conversión. Entonces, si tenemos que elegir resinas bulk fill para hacer rellenos en bloque, vamos a utilizar resinas de curado dual y las vamos a utilizar extendiendo su fase pregel, o sea, de manera muy similar a lo que es la utilización del ParaCore. Entonces dijimos, tenemos 3 estrategias bien claras: utilizar el ParaCore, utilizar el Fill-Up como sustitutos o hacer un sustituto dentinario indirecto y después fijarlo con un ParaCore. Y para resumir todo esto que estuvimos hablando, vamos a mostrar un protocolo simplificado sobre este esquema, sobre esta pieza endodónticamente tratada, de cómo serían los pasos para realizar una restauración directa, o cómo nosotros vemos a una restauración directa. En principio, como bien les contó Leandro, vamos a hacer adhesión a dentina, y la adhesión a dentina requiere que la dentina esté fresca y recién cortada. Y si vieron pasar rápidamente una fresa, a diferencia de una piedra, las fresas permiten un corte limpio de la dentina, va a dejar smear layer o capa de desecho o barro dentinario, pero de menor espesor que si yo utilizo una piedra de diamantes. Entonces, siempre que vaya a cortar la dentina voy a utilizar fresas de carburo, que me van a permitir tener un menor espesor en la capa, en el smear layer o barro dentinario. ¿Y para qué quiero menor espesor en el barro dentinario? Para que el sistema adhesivo pueda pasar, autoacondicionante, pueda atravesarlo de manera más simple o sencilla, de manera más sencilla. Luego de utilizar la fresa de carburo, voy a arenar toda esa superficie, como les mostró Leandro, voy a lavar, voy a secar y voy a aplicar mi sistema adhesivo. En este caso, el sistema adhesivo universal, aplicándolo como les explicó Leandro. Recuerden que había un problema con los sistemas adhesivos universales, que era el espesor de película, y que teníamos que cubrirlo con una capa de resina flow para aumentar ese espesor de película y que polimerice correctamente el adhesivo. Y una vez que terminé de hacer este sellado de la dentina y ese resin coating, voy a pasar a hacer mi sustituto dentinario. En este caso, llenamos con ParaCore toda esa cavidad, esperamos que se prolongue esa fase pregel, que endurezca de manera química, y luego le voy a dar luz. ¿Cuánta luz? Un montón de luz, porque quiero que ese composite polimerice y aumente su grado de conversión. Una vez que resolvimos la adhesión a dentina y la adhesión al tejido dentinario y hicimos el reemplazo de la dentina, vamos a pasar recién al reemplazo del esmalte. ¿Y cómo era el reemplazo del esmalte? Teníamos que pensar en adhesión a esmalte. Ahí sí vamos a biselar el esmalte con una piedra de grano fino, no solamente para exponer la cabeza de los prismas, sino para eliminar los residuos que pudieron haber quedado del sistema adhesivo que aplicamos en dentina. Entonces exponemos el esmalte, lo grabamos con ácido fosfórico, no pasa nada si sobre el sustituto dentinario cae ácido fosfórico, al contrario, lo limpia. Luego lavamos, secamos y aplicamos sistema adhesivo tanto sobre el sustituto dentinario como sobre la superficie adamantina. Volatilizamos el solvente, lo polimerizamos y ya estamos en condiciones de reponer el esmalte o hacer nuestro sustituto adamantino. Entonces, fíjense cómo el gran volumen de tejido fue reemplazado o fue sustituido por el ParaCore. Y por último, hacemos el sustituto del esmalte con un composite de restauración. Vamos a ver un par de casos como para ejemplificar esto que estuvimos hablando. Fíjense, una pieza con gran pérdida de tejido, gran pérdida de dentina. Vamos a hacer lo que dijimos, exponer la dentina, pasar una fresa de carburo, cortar nuevamente esa dentina. Piensen que es una pieza endodónticamente tratada y que esa dentina está afectada, entonces tenemos que llegar a una dentina sana, y eso lo vamos a hacer con estas fresas de carburo. Vamos a arenar, vamos a lavar y a secar y aplicar el sistema adhesivo universal, frotándolo, como lo explicó Leandro. Vamos a hacer el resin coating. En este caso utilizamos Brilliant Flow. Y esa es nuestra capa adhesiva. En este caso vamos a utilizar el Fill-Up, que es una resina bulk fill de curado dual, con esas puntas de automezcla. Vamos a inyectar el material, vamos a apoyar la punta en el piso de la cavidad y vamos a inyectar sin levantar la punta para no generar burbujas. Es fundamental que este material esté bien adaptado y que no incorporemos burbujas, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero esas puntas, ¿no puedo mezclarlo en una loseta y llevar el material? Primero que no voy a poder, digamos, llevarlo de manera precisa y que se vaya adaptando bien a las paredes, sino que también voy a estar incorporando aire, y esas burbujas de aire van a debilitar al material. Entonces, por eso se utilizan este tipo de puntas. Entonces, inyectamos el material hasta la conexión amelodentinaria, porque estoy reemplazando dentina. Entonces, una vez que termine el llenado de la cavidad, recién retiro la punta, espero a que polimerice por su vía química, y después sí le voy a dar luz. Hecho el sustituto dentinario, lo que me quedaría hacer es, si voy a hacer algo directo, tengo que biselar, grabar, colocar adhesivo y reponer el esmalte. Y si voy a hacer algo indirecto, solamente biselo el esmalte y ahí sí retiro el aislamiento y tomo la impresión. Como en este caso se decidió hacer algo indirecto, se tomó la impresión, se hizo un modelo y sobre ese modelo, con este composite de restauración que es Brilliant Everglow, se realizó la restauración, el pulido de la restauración, y luego el día de la fijación se reactiva ese sustrato y se hace adhesión a esmalte y se fija. Otro caso para ejemplificar, lo mismo, limpiamos con fresas la dentina, arenamos, aplicamos nuestro sistema adhesivo, volatilizamos el solvente, lo polimerizamos, volvemos a aplicar la segunda capa, volatilizamos y ahí aplicamos nuestra capa de resina Flow para aumentar el espesor de película, colocamos nuestro sustituto dentinario con el ParaCore y por último con el Brilliant Everglow. Fíjense que solamente vamos a reponer una capita de esmalte, todo lo demás fue reemplazado por el ParaCore, toda la parte de la dentina. Y ahí queda nuestra restauración terminada. Otro caso en donde, fíjense, acá hay un tip interesante, es una pieza en donde vemos una amalgama, fíjense las consecuencias de tener materiales que no conectan y que tienen propiedades mecánicas diferentes al diente, cómo el diente sufre y comienza a fisurarse y a romperse, y como en este caso todavía esta cúspide estaba... se mantenía, pero estábamos pensando en eliminarla porque ya se ven fisuras. Lo que hicimos fue tomar una impresión previa de esa cúspide con silicona, luego eliminamos la restauración antigua, disminuimos la cúspide y realizamos adhesión primero a dentina, sellamos esa dentina y con esa matriz que fabricamos, que tomamos la impresión, reconstruimos, como se ve acá, en la foto de la derecha, reconstruimos el esmalte de esa cúspide, para después sí poder levantar el muro proximal y hacer una caja de tipo de clase 1, reemplazar después con el ParaCore la dentina y nos quedaría con el Brilliant Everglow terminar de hacer el esmalte. Otro ejemplo... cuando tenemos restauraciones digamos, terminaciones profundas, tenemos que hacer elevaciones de margen. En este caso utilizamos una cinta primero para elevar el margen, porque no puedo restituir esa pared proximal. Entonces, acá lo mismo, el protocolo adhesivo es invertido. Primero hacemos adhesión a dentina, que la vamos a hacer con el One Coat 7 Universal, después el Flow. Después vamos a elevar ese margen con Brilliant Flow y el Brilliant Everglow. ¿Cuál es el tip de esto? Es colocar una gotita de Flow y una pequeña cantidad de composite de restauración para que el Flow pueda sellar correctamente, y fíjense cómo queda sellada esa elevación de margen, sellar correctamente toda esta zona que es crítica, y luego, una vez que terminé de elevar ese margen, recién voy a biselar el esmalte, regularizar esta elevación de margen, voy a grabar con el ácido fosfórico, colocar adhesivo, polimerizar el adhesivo, y recién ahí voy a elevar esta pared proximal, llenar con ParaCore esa cavidad, y terminamos con la utilización de una resina de restauración para el reemplazo del esmalte. Bueno, hasta acá llegamos. Estamos muy contentos de haber participado nuevamente, porque nos hayan invitado. Estamos agradecidos de la gente que estuvo con nosotros compartiendo esta charla. Con vos, Gaby, siempre por la buena predisposición. Bueno, todos los de COA, Colten, Inteligencia Dental, cuenten con nosotros para una próxima conferencia de otro tema. Muy amables todos. Muchísimas gracias.